mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio de hoy, Dios ha decidido que ha llegado a la plenitud de los tiempos y empieza a actuar definitivamente la manifestación de Dios en Jesucristo. Durante bastantes días en este Adviento hemos ido leyendo, meditando pasajes en que se cantan las alabanzas de este personaje, quien es Juan Bautista. Decisiva la preparación del Mesías, testigo de la luz, voz del heraldo que clama en el desierto, prepara los caminos del Señor, que crea grupos de discípulos que luego orientará hacia el profeta definitivo, que predica la conversión y la anuncia la inminencia del día del Señor. El nombre para los judíos tiene mucha importancia. Juan significa gracia de Dios, o favor de Dios, o misericordia de Dios. Por eso, cuando Juan Bautista nació, fue una discusión, ¿no?, entre los familiares y los vecinos, ¿qué nombre le va a poner? Nadie en la familia se había llamado así, Juan. Y es que Dios sigue caminos siempre sorprendentes. Hoy nosotros podemos ver la figura de Juan, nos invita también a nosotros a la conversión, a volvernos hacia ese Señor que viene a salvarnos, a dejarnos salvar por Él. La voz de Juan en este Adviento nos invita a la vigilancia, a no vivir dormidos, sino con la mirada puesta en el futuro de Dios, el oído presto a escuchar la palabra viva de Dios. Ojalá que también este año, entre nosotros, en la inminencia de la Navidad, corra la voz de la buena noticia de entre los conocidos y amigos, y todo se llene de alegría interior. Ojalá que también surja entre nosotros y sea escuchadas las voces de profetas como Malaquías y el Juan Bautista, que clame la llegada de la salvación y convoque eficazmente a una Navidad auténticamente cristiana. Ojalá que nosotros mismos seamos evangelizadores, anunciadores de Cristo para el mundo de hoy, ejerciendo la función profética de todos los cristianos tenemos por el bautismo, especialmente de un modo especial los religiosos, los ministros ordenados. Pero yo diría siempre, todos tenemos la misión, anunciar la buena noticia. Por esto, por el bautismo, Dios nos ha dado esta responsabilidad, esta misión concreta. No tenemos otra cosa que evangelizar, solo el nombre de Jesucristo. Aquellas personas que aún no lo conocen el nombre de Jesús, por nuestro testimonio, por la palabra y buena obra, vuelve a la iglesia y conoce la salvación de Dios, conoce la verdadera felicidad, el sentido de la vida cristiana. Y eso todo nos ayuda para encuentro. Mis queridos hermanos, todos tenemos que salir de nosotros mismos a caminar hacia nuestros hermanos que están fuera de la iglesia. Es decir, la iglesia madre, una madre que nos enseña a permanecer con el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, un abrazo a todos, paz y bien.